El tiempo no puede cambiar tú. Otro corredor. ¡Otro corredor! ¡LOL! Vale. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso estoy súper feliz porque os traigo un mazo competitivo de autodescarte con Jinx y Draven. Desde la Open Beta la verdad es que dejamos de ver esta combinación bastante, pero ya ha recuperado gran parte de su fuerza. Y en este caso os traigo una versión de este mazo muy competitivo, enfocado a ganar las partidas rápidas. O sea, es ideal para farmear pétalos también y meter muchísima presión al rival. Y lo mejor de todo es que este mazo es súper divertido. Así que vamos con ello, go. Bueno, gente, aquí tenemos el mazo en cuestión, Draven Jinx D. Seguramente estaréis encontrando en el ladder versiones infinitas con estos campeones. De hecho, estaréis encontrando solo Jinx, Jinx con Draven, Jinx con Draven, muchas versiones, por supuesto, Jinx Twisted Fate. En este caso jugamos un mazo bastante rápido, si os dais cuenta. Todo el mazo, por así decirlo, es coste 3 o menos. Llevamos algunas cositas, como siempre, para hacer renewal de la mano. Y tenemos bastante presencias de cartas que podemos ir descartando, como puede ser la invención improvisada, como puede ser el mascafuegos y como puede ser visión, ¿vale? Ahí llevamos 9 cartas que funcionan muy bien descartándolas, sobre todo la visión, que nos va a dar más 1, más 0 a todos los aliados. Va a ser buenísima porque vamos a poder bufar nuestras arañas y vamos a poder bufar nuestros mascafuegos que tienen contendientes. Y con esto quitarnos del medio o bien unidades que estén tocadas o bien unidades 3-1, 4-1 o cosas más gordas que podemos rematar con todas las fuentes de daño que llevamos, gente. Porque tenemos bastantes cosas para hacer pupita directo a los campeones y al nexo. Tenemos 2 copias de fervor noxiano, sobre todo para cuando nos vayan a tradear con algún hechizo a los campeones, no, ya que nos lo matan, sacar algo favorable. Y si no, podemos matar a alguno de nuestros bichitos pequeños para hacer 3 puntos de daño y quitarnos algo más molesto o rematar el nexo enemigo. Por supuesto, a tope son 3 puntos de daño, funciona muy bien en este mazo porque también depende del descarte. 2 disparos místicos y llevamos 3 experimentador mejorado, que es la carta más cara del mazo. Descartamos toda la mano según el momento en que lo juguemos. Como llevamos muchas mecánicas que se benefician de este descarte, la verdad es que podemos hacer auténticas burradas de combo. Y encima hacemos 3 de daño a un enemigo y robamos 3 cartas. Muy bueno porque también nos beneficia para ese vaciar la mano y poder mejorar a Jinx, ¿no? Jinx que luego va a poder crear cohetes, que si bien no os acordabais, ya bufaron esta carta del super mega cohete hace 2 parches, gente. Por lo tanto, otra fuente más de daño directo tanto al nexo como a la mesa. Luego llevamos el dragador y su versión mini, ¿vale? Que es la mocosa, que básicamente son unidades diferentes, 2-1 y 4-3, pero hacen lo mismo. Para jugarlas, descartamos una unidad y robamos una, por lo tanto vamos a poder meter más mesa descartando o simplemente ir jugando con las hachas de Draven. Hachas de Draven, que debo decir que es uno de mis combos favoritos en este mazo, junto al corredor de apuestas, que estuvimos echando un vistazo en el último análisis de los cambios. Y os dije que si jugaba un mazo tenía que llevar esta copia sí o sí, ¿no? Para este descarte robo. Comienzo de ronda, descartamos la carta de menor coste para robar uno. Por lo tanto, puede ser que descartemos los propios escurridizos, puede ser que descartemos chatarra mocosa o puede ser que descartemos mascafuegos, ¿vale? Que es lo más pequeño. Pero idealmente vamos a jugar el corredor, o al menos yo recomiendo hacerlo así, cuando ya hayamos jugado a Draven, que nos va a ir generando hachas, gente. Las hachas son muy buenas en este sentido porque tienen coste cero. Por lo tanto, el corredor siempre va a coger el hacha giratoria, lo va a descartar y nos va a dar una carta adicional. Por lo tanto, todas las rondas que podamos hacer esto, vamos a robar el doble. En vez de robar solamente la carta de turno, vamos a robar la de turno más la que nos da el corredor, sin perder ninguna de nuestras cartas, simplemente con esas hachas fantasmas que vamos a ir generando. Por lo demás, se trata de un mazo que tiene un equilibrio bastante bueno entre presión desde la mesa con muchas unidades y presión de daño directo, pues entre los hechizos que llevamos y el propio experimentador. Parece que no, pero tenemos bastante versatilidad también en los tradeos para pillar por sorpresa a nuestro rival, pues entre los atopes que podemos ir descartando un visión para dar más 1, más 0 a todo, o las propias hachas que podemos dar más 1, más 0 a un aliado y luego dar más 1, más 0 a todo descartando una visión. Por lo tanto, estaríamos dando más 2, más 0 a una unidad, que normalmente, por lo menos las primeras partidas que la gente se encuentre este mazo, es algo que no se van a esperar. Así que nada, gente, nada más que destacar, no hay ninguna carta que sea una win condition, ¿vale? Una condición de victoria en sí misma, sino que todo este mazo funciona como un engranaje perfecto, ¿vale? Cada pieza es una parte fundamental de esta maquinaria que cuando está bien engrasada, la verdad que es que mola mucho jugar este mazo. Así que, pues vamos a ello, ¿no? A darle a unas clasificatorias, ¡go! Bueno, gente, vamos allá con nuestro mazo de autodescarte Jinx Draven. Madre mía, parece esto la Open Beta, ¿eh? Hacía muchísimo tiempo que no se jugaba esto. Y como no, esto es típico en los vídeos.
siempre que subimos mazo encontramos mirror o cosa parecida. Puede ser una versión. Se está jugando muchísimo Draven Jinx. Está jugando con distintos tipos de combinaciones, con experimentador y también con el que da dos copias en fugaz. La 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 la. De momento vamos a quitar también el atope. Vamos a buscar sobre todo reciclaje de mano. Corredor de apuestas estaría bien. Draven está bastante bien si vamos generando esas hachas. Fuf. Nos quitamos una chatarra y no más, ¿eh? Y vamos ahí iniciando y sacando algo de daño. No ha tenido turno uno, por lo que intuyo. No puede ser, no puede ser. ¿Lo mismo llevamos o qué? Si jugamos el corredor de apuestas, nos vamos a quitar chatarra o mocosa. Prefiero no jugarlo hasta que metamos a Draven en el juego. Él sí que tenía algo que le interesaba bajar. Nosotros no. Es hora de Draven. En cambio, ahora sí. Vale, perfecto. Pegamos con esto de gratis. ¿En serio, tío? ¿Para qué te juegas el corredor? Solamente para... Bueno, no sé, no sé. Vamos a decir que está bien y ya está. Ok, tenemos para jugar mocosa con mascafuegos, corredor. Primero de todo va a entrar la mocosa. Para ver cuál es la carta que robamos y jugar en consecuencia. El primero es grande. Vale, no es el mismo mazo. Cualquier cosa ayuda. Esto nos da bloqueo. ¿Dónde está? Vale, y con esto ahorraríamos 3 de mana. ¿Qué tal? Se avecinan problemas. Podemos quitarnos el 3-2 con el fervor. La verdad. Y nos quitamos dos unidades molestas. Que parece que no se puede hablar. ¡Dios mío, gente! Cuando llego cansado a grabar se nota, ¿eh? Tengo el cerebro chapucero. Vale. ¿Pegamos primero o pegamos después? Vamos a pegar después. Esto. Y luego esto. Jinx. Creo que sí que podemos llegar a hacerlo. ¿Tu plan es matarlos de aburrimiento? Bajaríamos a Jinx y descartaríamos invención o chatarra. Se nos quedaría el atope. El hacha, no es verdad, descartaríamos el hacha. Vamos a meter Jinx en mesa ya. Cuanto antes mejor. Deberías probar a pestañas. Vale, nos mete bloqueadores 0-1. Uno de ellos lo vamos a pillar. Y solamente va a pegar esto. Por lo tanto, tampoco sale perdiendo demasiado. Porque se va a quitar el 0-2 y el 0-1. Se quitará el 0-2, ¿no? O igual deja que entre. A 2-1. Vale, quiere el contendiente para hacer cosas. Es que yo creo, gente, que el corredor de apuestas no merece la pena sacrificarlo. Porque nos da muchísimo control mientras tengamos a Draven. Con ese creo hacha, descarto hacha, robo carta, ¿no? Otro corredor. ¡Otro corredor! ¡LOL! Vale.
Esta mercancía no se toca. Pues creo que vamos a perder uno de los corredores. ¡Sácame de aquí! Ese se lo vamos a dejar, porque creo que le puede fastidiar más. Y listo. Vale. ¿Dónde está mi dinero? Vamos a jugar a la lotería. ¿Qué tal? Luego hablamos. La respuesta está aquí, en alguna parte. Oh. Fucker. Me pregunto si... Vale, adiós, Jinx. Ha sido un placer. Porque no nos podíamos haber quitado toda la mano en reacción, ¿no? Sí, nos podíamos haber quitado toda la mano, tío. Soy subnormal. Teníamos 4 de mana justo. Podíamos haber tirado el a tope, quitarnos el corredor. Y luego con la chatarra la invención. Metíamos unidad en mesa y Jinx no moría. Vale, muy bien, Yugo. Como siempre, en el momento justo llegas a las conclusiones, ¿vale? ¿Dónde está mi dinero, Matan? ¡Draven, qué tal! Es que ya me da igual descartar, o sea, no lo voy a hacer. Nos vamos a quitar, es que nos quitaríamos el chatarra. Que se vaya, que se vaya. Adiós a lo viejo. El viejo. Vale, Jinx. Oh, disparito. Tenemos 2 monetes. Cuando bajemos Jinx. Las reglas están como las casas. Deberías probar a pestañear. Pip, 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 pip. Ni me he fijado, gente. ¿Qué había descartado el tipo? Vale, un 0-2. Vamos allá. A ver el daño que entra. Pues poquito, ¿eh? Eso sí, le vamos a limpiar bastante. ¡LOL! Genial. Para ti para siempre, el 4-4. Pip, 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 pip. Necesito algo temático de Jinx, ¿no? Parece que no apoyo demasiado el equipo Jinx porque no tengo tablero, no tengo dorso. Vale, descartamos ahí. Adiós a lo viejo. Mi favorita. La fiesta acaba de empezar. Hay que quitarse eso, gente. Hay que quitarse eso. Nid Jinx. Y ahora directamente descartábamos, empezábamos a hacer misiles, cohetes nucleares y pegar con toda la mesa. Pues creo que hemos ganado por sacar bastante ventaja en mano con el corredor simplemente. Vamos a por otra, es importante, ¿eh? Es importante, yo creo, que combear el corredor con las hachas, porque te da mucha ventaja. Y realmente jugarlo para solo descartar una, pudiendo tener descarte permanente. Eso sí, 3 corredores me han salido en esa partida, ha sido un poco locuraza. De momento no queremos el fervor y nos podemos quedar con esta mano.
Ronda 1, salvo que salga la mucosa, nada. Vale, pues vamos a ir descartando escurridizos con el corredor y vamos a ir robando. Pero en la ronda 2, claro. Esto era Calista Ase. Vaya, tío. Pues igual le doy salida a la chatarra. Vamos metiendo ahí un par de blocks. Un disparo y visión. Vale. Descarta la carta de menor coste. Imagino que comenzando por la izquierda, ¿no? La más antigua. De todas formas, lo vamos a ver ahora. Si me descarta el disparo o me descarta el mascafuegos. Si quieres el trabajo bien hecho. Digo yo que el sentido común me dice que es el mascafuegos. La carta de la izquierda. ¿Mi dinero? ¿Mis tropas? Vale, efectivamente. Y ahora meteremos a Draven por el motivo. Cuidado con las avalanchas. Una avalancha me limpia todo. Pegaríamos de 3 al menos, pero... uff. Siendo que lleva Calista, que se potencia mucho con la muerte y hace que juega con escarchas, no sería descabellado, que llevase avalanchas en el mazo. Parece que tenemos mucha mesa, en verdad, pero es súper frágil, ¿eh? Y estas dos las necesitamos para ir haciendo el combo de control. Arácnido. Vale. Pues en ese caso, mira, vamos a pegar así porque metemos el hacha. Y listo. Podríamos matar al pollete dándole el hacha a Draven y dar a todo más uno más cero. Pero de momento vamos a dejar ahí hachas. Nos viene bien para ir renovando mano. Mira, y además lo vamos a meter ya con la mocosa. ¿Eres más veloz que mi flecha? No lo creo. Espérate, porque igual me interesa pillar por sorpresa esa ase, que seguro que va a pegar. Vale, vamos a pasar. Si no ataca, solo perdemos un puntito de mana. Se lo está pensando mucho, ¿eh? Debe ser que tiene un elixir. Si pega, esto me lo está viendo, que lo tengo en mano. Sabe que me lo va a congelar, pero dice, bueno, es que este lo puede dejar a 3-2, a nada que tenga otro inflador o una chispa. Pero aunque tenga un elixir, creo que lo tumbamos, porque damos más 2. Vale, gente, vamos a poner esto aquí. Esto de momento no lo podemos poner aquí. Vamos a ponerlo aquí. Me la puedo jugar al disparo o tratar de matar todo. Una mina de oro. ¿A qué estás esperando? Quiero jugar el otro corredor, en verdad. Para la mocosa. Vamos a dejarlo así. Por si bufa esta ase con elixir. Vale, no tenía nada. Podríamos haber limpiado mejor. Pero bueno, había que asegurar. Vamos a dejar a Jinx abajo ya. Ahí sí. Las reglas están hechas para romperlas. Como las casas. Deberías probar a pestañear. Vale, Lisa. Otro disparo místico. ¡Hachas al ataque! Vamos a pegar un poquito por aquí. Puede tener una garra. Eso nos jodería uno de los campeones. Eso también, pero no tanto. Porque tenemos esto. Y meteríamos buen daño si acaba aquí la ronda.
¡Wow! ¡Ho, ho, ho! Vale. Nada, Jinx, venga, con Dios. Corredor, que ahora sí que podemos descartar hacha y robar. Extra. Es que es como robar dos, gente. Con el hacha es como robar dos al inicio de ronda. Wow. Qué pena, que se nos haya ido Jinx. Si hubiese aguantado un poquito, tío, teníamos el cohete ya. Vamos a bajar esto, que nos da block. Otro grabador. Bueno. Vale. Vamos a descartar la araña en el comienzo de ronda. Está más a la izquierda, coste 2. Con el corredor, así que me parece nice. No, avalancha. No, fragmentación. Va a tirar otra fragmentación. Tiene toda la pinta. Dos fragmentaciones para matar a Draven. ¿Really? ¿Alguien juega esta carta? Fuera. Vale. Vamos a ver, pegaríamos 4-3. Nos bloquearía esto y esto. Entrarían 4, haríamos 2 de daño. Tenemos que jugar experimentador. A ver qué robamos también. Pasamos. Pip, pip, pip. Así nos dejamos la mesa libre. Podemos hacer 6 por aquí. Bueno, podemos hacer 6, ¿no, tío? Es verdad. Ahora descartamos el dragador con el corredor. Ya estaba pensando en que la araña esa no la teníamos, básicamente. A ver si no tiene escarchas. ¡No! Las gastó todas. Con el ejército de dummies. Ejército de dummies. Qué bueno, tío, los pequeñitos, GG. Está muy divertido el mazo, gente. Vamos subiendo y encima vamos farmeando pétalos. O sea, ¿qué más se puede pedir? Tengo ya varias recompensas del pase. No sé si vosotros lo habréis pillado o no, pero se puede hacer las dos cosas. Se puede pillar el pase de primeras para desbloquear el guardián y luego ir sacando todo lo premium. O se puede llenar el pase hasta el final, ¿vale? De forma gratuita, sin pillarlo. Y cuando lo tengas lleno, si compras el premium, te desbloquea todas las recompensas de golpe. Que hubo gente que me lo preguntó en el directo. Se puede hacer eso. Monstruos marinos, tío. No se puede alargar la partida muchísimo. Lo malo que sí que va a tener fuentes de daño. Este nos hace bastante counter. Con las garras y las venganzas nos puede anular bastante el juego de campeones. Funcionamos muchísimo con los campeones. Voy a dejarme esto y esto. A ver qué tipo de monstruos marinos es. Si megalento, antiagro. Pero en cualquier caso va a llevar control. Creo que el fervor no va a ser muy útil. Vamos a ver si podemos buscar cosas mejores. E ir pegando de uno. Vale, a seguir llenando mano. De momento, mocosa con descarte. Luego ya con el corredor podemos ir descartando. A ver si sale Draven. Si no, tampoco me interesa demasiado descartar a ciegas. Por aquí el éxito llama la atención. Cualquier cosa ayuda. ¡Wow! Lo hemos invocado. Tú apuntas, yo disparo. Vale. Adiós, bichito 1-1. Esto es lo más pequeño que vas a ver del mazo de monstruos. Venga, Draven. Aunque sea, ya hemos metido un hacha. Y vamos a pegar con esto y con esto. Que merezca la pena.
Vale, metemos otro hacha. Tenemos dos para ir descartando con el corredor. Ahora sí tenemos ahí reciclaje de cartas. Y yo imagino que si ha dejado que Draven pegue y no me lo ha querido dejar tocado para tenerlo a uno de vida y que pueda morir con festín, es que tiene una garra. Tiene una garra en mano y va a caer Draven ya en este turno. Cuidaré de este pues no ha caído. ¿Dónde está mi dinero, Matan? Draven, ¿qué tal? Luego hablamos. Corredor de apuestas. ¿Debes dinero a Draven? Cuéntanos, please. Ha sido muy raro ese diálogo. El viejo truco del cambiazo. Vale, viejo truco del cambiazo. Me gusta porque tenemos visión. Intuyo que va a jugar de matarme. Vamos a pegar así. Vamos a pegar así porque creo que puede tener un lamento. ¡Mierda, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Pues teníamos letal. Teníamos letal con el monete. No me lo puedo creer. Pensé que me iba a meter un lamento y me iba a tumbar dos unidades. Y digo, vamos a esperar un poco. LOL. Vale, no pasa nada, vamos con calma. La podredumbre del sumidero me ha ido bien. Claro, hubiésemos metido gente un hacha más el más uno más cero a todo. Teníamos ahí una pegada fuertísima. A ver el corredor que nos trae. Se carga un hacha, otro. Es que ahora mismo ya los dragadores no. Tenemos para hacerle 6 de daño. Y podemos bloquear. Esto no, obviamente. Salvar a Draven, please. Que es nuestro generador de cartas. Va a pegar, aunque sea con el 3-3 y con el pimpollo, así que vamos a dejarle. Vale, a por el corredor de apuestas. Quiero salvarlo. No. Vamos a meter esto. Con esto. Vale, pegaremos con esto. Con esto. Con esto aquí al final. Que vamos a pillar pues esto mismo. Y atacamos. Tenemos el a tope y tenemos ahí para dar un más uno más cero, quitando pues por ejemplo un dragador, que ahora mismo no, Don Niz. Ahí se quedan menos dos, tiene que tener algo de curación. Dime que le has metido curación al mazo de monstruos y no he estado jugando toda la partida pensando que te puedes curar y no lleva. Sí, sí lleva. Una venganza. Vale. Seguimos teniendo el letal ahí, así que no problema. Lo que no sé si llevarme a Maokai, por si acaso se escapa. No, no se puede escapar del letal. Mira, fuera. No se puede escapar del letal, ¿no? Un festín sería. Vamos a terminar ya. ¿Para qué vamos a jugar con la comida? Que luego hago esto muchas veces en otros vídeos. Y se turbia la cosa. Bueno, Draven muere, pero ha hecho su servicio de generador de hachas para que el corredor pues pueda ir jugando un poco, especulando con los precios, ¿no? Apostando y demás. Me ha molado el diálogo ese infinito. GG, gente, o sea, divertido el mazo, súper diferente y funciona genial en Ranked, en serio, muy recomendable. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que hemos metido un buen farmeito con el Draven Jinx. Me gusta muchísimo ese combo que tenemos con el corredor de apuestas. Espero que a vosotros también os haya gustado el vídeo y este mazo. Por supuesto, si es así, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra.
Cualquier cosa que me queréis decir, como por ejemplo peticiones de otros mazos que os gustaría ver para este nuevo meta de la 1.6, me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en yugo.com/tv. Gente, donde os recomiendo infinito que me deis a follow, porque así os enteréis de cada vez que hacemos directo, para todos los sorteos que vamos a ir haciendo próximamente de juegos, y esperemos también mucho contenido de Legends of Runeterra, ¿vale? En forma de guardianes, emotes, pases. Vamos a ir viéndolo cómo organizamos todo esto. Por lo demás, ya sabéis que podéis seguirme también en Twitter, @yugogames con 3 y. Y dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.